bienvenida a Aprende en Casa. Tres niñas y niños de segundo grado de primaria. Esta es la clase de matemáticas con la maestra Rosalba y me dijo que vamos a jugar bastante. Nuestro tema del día de hoy es la juguetería. Escucho que ya viene la maestra Rosalba. Sí, ahí viene entrando. Ayúdenme a darle la bienvenida. Maestra Rosalba. Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Te saludo. Hola, niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta clase de matemáticas, donde vamos a aprender jugando. ¡Ay, me encanta esta clase, maestra Rosalba! Y la verdad es que cada vez aprendemos más cosas, no puedo creerlo. Claro que sí, porque en matemáticas, recuerden, aprendemos jugando, ya que no son aburridas, ¿verdad, Ale? ¡Ay, no, son muy divertidas! ¡Me gusta! ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, ¿qué les parece, niñas y niños, que para empezar esta clase, van por su libro de matemáticas? ¿Qué van a aprender? Bueno, van a aprender a utilizar estrategias propias para resolver problemas de suma y resta. Pero eso no es todo, niñas y niños, también van a abrir su libro en la página número 175, porque también van a aprender a encontrar complementos a 1000 para números que son múltiplos de 10. Suena súper interesante. Claro que sí. Y para empezar esta clase, recuerda que siempre jugamos. Por eso aquí tenemos en el suelo un tablero. Y si observan, niñas y niños, el tablero empieza en el 110 y termina en el número 1000. ¿Qué vamos a hacer, Ale? Bueno, vamos a jugar a lo siguiente. Sí. Voy a sacar de aquí dos fichitas. ¿Cuál quieres? La rosa. Ok. Fíjense, niños, lo que vamos a hacer. Vamos a tirar Ale de su lado y yo de este lado. Y la que llegue primero o se acerque al número 1000 es la que va a ganar. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece si empiezas tú, Ale, tirando? A ver, entonces recuerden que quien se acerque al número 1000 es quien va a ganar. A ver. Voy a tratar de atinarle al mero 1000 para ganarle luego, luego a la maestra Rosalba. No creo, no creo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¿A qué número llegaste? Llegué al... Ahorita les digo... ¡Al 960! ¡Wow! ¡Qué buena puntería tengo! Ok. Ale llegó a qué número? 960. Su primera tirada fue al 960. Sí. ¡Híjole! Te estuviste muy cerca del 1000. Espero poder llegar al 1000 entonces. Observen, niñas y niños. A ver. ¡Ay, ay! Espero llegar más cerquita que tú. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Ok, nuevamente, aquí para que no diga que hago trampa. ¡Oh! ¡Ay! ¡Maestra Rosalba! Llegué al 990. Muy bien, vamos a escribirlo. ¡990! Sí, muy cerca del 1000. A ver, niñas y niños. Vamos a escribir 990. Segunda oportunidad. Te toca. A ver. A ver, ahora ya no voy a tratar de atinarle al 1000, la verdad, para que sea más divertido también. Si no, alguien va a ganar muy rápido. A ver, vamos a ver. A ver. ¿A qué número llegaste? Al 640. 640, vamos a anotar. 640. Y me toca. Vamos a ver. Espero nuevamente llegar cerquita del 1000. Voy a tirar. ¡Ay, casi, casi! Pero quedo afuera. Nuevamente. Niñas y niños, ayúdenme. Sóplenle, sóplenle. Ok. Muy bien, les agradezco. ¡Ándele! No. Yo vi que la maestra Rosalba otra vez le quería atinar al 1000. Y ya ven lo que le pasó. No, creo que soplaron muy fuerte. Pero vamos a darle otra oportunidad. Otra oportunidad. Okay. Muy bien, gracias. Voy a tirar entonces. ¡Llegué! ¡Ay! ¿Cómo va a ser? Ok, voy a anotar. Por lo tanto, Ale, ¿quién ganó? Dile a las niñas y a los niños quién ganó. Antes de decir quién ganó, quiero recordar que lo importante no es ganar, sino divertirse jugando. Muy bien. Un aplauso para la maestra Rosalba que ganó este juego. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, ya vimos quién quedó más cerca o más alejado del 1000.
Pero supongamos, Eli, y ustedes, niñas y niños, pongan atención. Si yo tiro y cayera en el 870, ¿cuánto me falta para llegar a 1000? En el 870, a ver, vamos a contar de 10 en 10. 870, 880, 890, 900. Ahí ya son 3 decenas. Llegarías hasta acá, hasta el 900. Y luego, y luego del 900 al 1000 son 100, ¿no? Una centena. Entonces nos faltarían 130 para llegar a 1000. Muy bien. Lo que tú hiciste es una buena estrategia. Primero llego a la siguiente centena, que serían los 30, sí, y luego me falta una centena completa para llegar a 1000. Muy bien. Ahora, supongamos entonces, voy a ponerte una más difícil. Supongamos, Ale, y ustedes, niñas y niños, pongan atención. Si yo tiro y cae en el 450, ¿cuánto me falta para llegar a 1000? Ah, ¿qué les parece si utilizamos la misma estrategia que acabo de utilizar? Vamos a contar a la centena más cercana, que sería 500. Entonces, tenemos 450, vamos a contar a la centena más cercana, que son 500. Y tenemos entonces 450, 460, 470, 480, 490, 500. Tenemos entonces 5 decenas, decenas. Para llegar a 500. Sí, y luego llegamos hasta acá. Contamos de 10 en 10, niñas y niños, o cuánto vale de 10 en 10, y llego al 500. Ajá. ¿Y después de ahí qué vas a hacer? Después voy a contar de 100 en 100. Muy hasta bien. Llegar a 1000. Entonces, si cuentas 100, ¿a qué número llegas? 600. Después. 700. Después. 800. Muy bien. 900 y 1000. Ok. ¿Y entonces cuánto te faltó para llegar a 1000? A ver, pues contamos 5 centenas. 5. Y 5 decenas. Ah, muy bien, muy bien. Entonces son 550. 550. Entonces, la estrategia que está utilizando Ale con nuestro tablero es llegar a la centena más cercana contando de 10 en 10. Ajá. Y después contar de 100 en 100 para llegar a 1000. Ah, es una buena estrategia. Es una buena estrategia. Y ustedes lo pueden hacer igual, niñas y niños. Pero, ¿qué te parece, Ale, si ahora jugamos precisamente al nombre que tiene nuestra clase, que se llama La Juguetería? Muy bien. Vamos a jugar. Pero, para jugar, necesito darte dinero porque tienes que pagar, ¿no? Ah, es mi momento favorito de la clase. A ver. Bueno, fíjate, te voy a dar 1000 pesos. ¿1000 pesotes? Sí, para que te vayas de compras. Te voy a dar, fíjate, estos son billetes de 100. Sí. Te doy 100. Ajá. 200. Sí. 300. Sí. 400. Sí. Y 500. 500 pesos, muy bien. Ahora tenemos billetitos de 50. Te voy a dar 100. Ajá. 200. Sí. 300. Uh-huh. Y 400. Muy bien. Y para que puedas tener cambio, te voy a dar moneditas de 10 pesos. A ver. Te voy a dar una. Ajá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 10 monedas, 10 pesos, que son 100 pesos. En total, muy si ustedes bien. Sumaron igual que nosotros, son ¿cuánto, Ale? 1000 pesos. 1000 pesos. Bueno, vamos a empezar a jugar, pero tenemos que ver algunas imágenes de la juguetería. A ver, vamos a ver. ¿Qué te parece si las vemos? Sí. Muy bien. Antonio dice que fue a la juguetería y él quiere saber cuánto puede pagar si compra un juguete de bombero que cuesta 610 y un oso que cuesta 120. Pues yo creo que para saber, primero tendríamos que sumar lo que cuesta el carrito de bomberos. Muy bien. Con lo que cuesta el osito. Así es. ¿Cuánto cuesta el carrito de bombero? El carrito de bomberos cuesta 610 pesos. Cuesta 610. Ajá. ¿Y después? Y después el osito cuesta 120. Muy bien, 120. Ahora, sí. Te vas a apoyar con el dinero que yo te di para que me digas en total cuánto se tiene que pagar. Ah, vamos a ver. Vamos a ver, entonces voy a ponerlo aquí abajo, ¿sí? Sí.
Entonces, niñas y niños, el osito costaba 610, ¿se acuerdan? Entonces tenemos... Ah, sí, el carrito costaba 610. Entonces, 100, 200, 300, 400, 500. Y necesito, ¿cuánto más necesito para que me compre el carrito? No, primero necesito 100 pesos más, niños, para que sean 600. Muy bien. Y ahora, si me hacen falta 10 pesitos, para que sean 610. Con eso ya pagaste el carrito de bomberos. Ajá. ¿Cuánto te falta ahora? A ver, vamos a ver, ¿cuánto costaba el osito? 120. 120. Necesitamos entonces 100 pesos, que voy a poner aquí, con dos billetes de 50 y dos monedas de 10 pesos. Y ya con eso me puedo comprar el osito. Sí, pero necesitamos que les digas a las niñas y a los niños cuánto se va a pagar en total. Ah, pues vean, vamos a sumar entonces. En total vamos a pagar, que tenemos aquí 100, 200, 300, 400, 500... 600, porque aquí estos dos son 100. Y vamos a sumar los otros 100. Son 700. ¿Y de 10 cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Entonces va a pagar 730 pesos. Muy bien, vamos a anotar la respuesta. En total se van a pagar ¿cuánto? 730 pesos. 730 pesos. Muy bien. Ustedes, niñas y niños, pueden hacer lo mismo que hizo Ale. Ir pagando cada objeto, cada juguete con nuestro billete y al final contar para saber cuánto se va a pagar. Ajá. ¿Sí? Bueno, ya vimos cómo lo hizo Ale y ahora vamos a ver la siguiente imagen nuevamente. Muy bien. Ahora Andrea es la que fue a la juguetería. Ella vio un robot que cuesta ¿cuánto? 500. 500. Y después había un patito de 30. Y unos juguetes ¿de qué, Ale? Unos bloques armables de 100 pesos. Ok, 30 y los bloques de 100 pesos, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si ella comprara el robot y el patito y los bloques y únicamente, tiene 600 pesos, ¿creen ustedes, niñas y niños, que le alcance? No, ¿verdad? No, no, pero, maestra, creemos que no. No, pero tenemos que hacer las operaciones. A ver, sí, tenemos que hacer. Muy bien. Únicamente vas a ocupar de tu dinero 600 pesos. Ok. No podemos ocupar más. Nada porque más es lo 600. Que ella traía. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a empezar. Si quiere comprar, vamos a empezar con ¿cuál te gustaría? Con el robot. Ok. ¿Cuánto cuesta? ¡Ay, 500 pesos! Ok, entonces. Entonces aquí tenemos 100, 200, 300, 400, 500. Fíjense, niños, ya está pagando 500 pesos. Pero todavía le faltan los 30. Ajá, del patito. Y les faltan 100 pesos. Vamos a ver, de los bloques, ¿verdad? Vamos a ver si le alcanza. Pues no le va a alcanzar para las dos cosas, ¿verdad, niñas y niños? Porque 30 que cuesta el patito y 100 suman 130. Y a Andrea nada más le quedan 100 pesitos. Entonces nada más te alcanzaría para los bloques. Ajá, nada más para los bloques. Serían los 600. Entonces quiere decir, niñas y niños, que no le va a alcanzar. No. Le van a faltar los 30 pesos, ¿verdad? Entonces con 600 pesos no le va a alcanzar. No. Porque tendría que pagar en total, ¿cuánto nos dijiste, Ale? Tendría que pagar 630. 630. Entonces, es importante que vayamos haciendo las sumas utilizando el dinero. Y ya veríamos si con lo que traen ustedes, cuando van a comprar, les alcanza o no les alcanza, como lo están haciendo nuestros amigos, ¿verdad, niñas y niños? ¡Sí! Muy bien, ahora vamos a ver otra imagen de la juguetería donde también fueron a comprar. ¿Qué te parece, Ale? Muy bien. A ver, ahí está la imagen. Sebastián fue a la juguetería y se compró
una, ¿cómo se llaman? Consola. Una consola portátil que cuesta 860 pesos. Si tiene 1,000 pesos, Ale, ¿crees que le alcance? ¿Y cuánto creen ustedes, niñas y niños, que le va a sobrar? Ay, a ver, pues vamos a ver. Ahora sí vas a tener tus 1,000 pesos. Mis 1,000 pesos, ahora sí. Muy bien. Y entonces quedamos que la consola costaba 860. Es mucho dinero. Sí, es mucho dinero. Vamos a contar entonces. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 1, 2, 3. Ah, no, me faltan no. otros tres. Y listo, ahora sí. Ok. Ya Ale nos ayudó y puso los 860. 60. Muy bien. ¿Cómo sabes cuánto te va a cuánto te sobra de los 1,000 pesos? ¿Qué vas a hacer? Pues tengo que restar 860. Tengo 1,000 y le voy a restar 860. Ajá, o como lo hiciste ahorita, ya pagaste los 860 y el resto que te queda es lo que te va a sobrar de los 1,000 pesos. ¿Cuánto te está quedando, Ale? A ver, pues me quedan 100 y 1, 2, 3, 4 monedas de 10 pesos, o sea, 40 pesos. Entonces, ¿en total cuánto es? 140 me quedaron. 140. Esta estrategia que utilizó Ale es la que pueden utilizar también ustedes. Tengo mi dinero completo, veo cuánto me cuestan las cosas y lo que me sobra es el, ahora sí que lo que me tendrían que dar de cambio por comprar esa consola. Quiere decir que sí le va a alcanzar, ¿verdad? Sí, sí le va a alcanzar y hasta le va a sobrar. Ándale, le va a sobrar los 140 pesos, niñas y niños, muy bien. Y, pero no únicamente hicieron esa compra, tenemos otra todavía, otra compra. ¡Ay, qué padre! A ver. Vamos a verla. Ah, esta compra es de Gabriela. Ella fue a la juguetería y quiere comprar una muñeca que cuesta 200 pesos, un trenecito que cuesta 150 y unos cubos que cuestan 50 pesos. Muy bien. Si Gabriela comprara el trenecito y los dados, ¿cuánto tendría que pagar? Vamos a sumar lo que cuesta el trenecito con los dados. Muy bien, vamos a hacerlo. El trenecito cuesta 150 y los dados cuestan 50 pesos. Entonces, 150 más 50. Ok, utiliza tu dinero. Vamos a ver. Vamos a poner el dinero acá. Quedamos que cuesta 150. 150. Ajá. Y los cubos, 50 pesos. Muy bien. Ale puso su billete de 100 y dos de 50. Ajá. Vamos a hacer la suma. 100 ¿cuánto es? Más 50, 150. Más 50, 200 pesos. 200 pesos. Muy bien. Entonces, ella tendría que pagar por las dos cosas que compró 200 pesos. Pero si comprara únicamente una muñeca, ¿cuánto tendría que pagar? Si comprara, además de eso, la muñeca tendría que pagar 200 pesos más. Entonces, aquí tenemos los 200 que cuestan la muñeca. ¿Y en total cuánto sería? ¿Le puedes contar? En total serían 100, 200, 300, 50, 400. 400 pesos. ¿Vieron, niñas y niños, qué fácil es utilizando nuestros billetes? Y de esta manera podemos ver cuánto pagamos y cuánto nos va sobrando dependiendo del dinero que nos vaya quedando. Por ejemplo, Ale, ahorita que estás acomodando tus billetes, si gastamos 400 pesos y pagamos con un billete de 1,000, ¿cuánto le sobraría a nuestros amigos que fueron a comprar? Ah, pues hay que contar el dinero que tenemos aquí que nos sobra. Muy bien. Tenemos 200 pesos. Sí. Y aquí 250, 300, 350. Sí, ¿verdad? 400, 450 y 500. Y 100 que tenemos acá de nuestras monedas de 10 pesos, 600 pesos. 600 pesos, muy bien. Entonces, quiere decir que te están sobrando 600 porque lo que pagaste fueron 400 pesos. Sí. Muy bien. Hay que tener cuidado cuando contemos. Ay, sí, porque imagínense. Te va a sobrar más de lo que es, ¿no? O menos de lo que es. Muy bien. Bueno, para terminar esta clase, niñas y niños, vamos a jugar un juego que se llama... ¿Adivinar? ¡Sí! Y
Ustedes nos van a ayudar y también Ale nos va a ayudar. Fíjate, pon mucha atención. Sí. Puedes ocupar el tablero para encontrar los resultados o apoyarte del dinero, como tú quieras. Ok. Muy bien. Pongan atención, niñas y niños, porque nos van a ayudar. Primera adivinanza. Dice, soy un número que al sumarlo a 750 da como resultado el número 1000. Soy un número que... ¿Que si le restamos? No, que si le sumamos 750. Que a 750 le sumamos le sumas este número, ese número, vas a llegar al número 1000. ¡Ah, ya sé! Para descubrir esta adivinanza podríamos restar los 750 al número 1000. Bueno, es una estrategia. A ver, vamos a hacerlo. Entonces serían, ¿qué serían 750 para llegar a 1050? A ver, vamos a apoyarnos en nuestro tablero. 750, aquí está. Aquí lo tenemos. Y entonces vamos a contar. 10, 20, 30, 40, 50. Aquí tenemos 50. Y entonces vamos a contar ahora las centenas, niñas y niños. Entonces aquí son una centena y dos centenas, 200. ¿Qué? Y 50 que llevábamos de las decenas, 250. Muy bien. ¡Ay, qué padre! Si tenemos 750 y le agrego los 250, voy a llegar al número... ¡1000! Muy bien. Siguiente adivinanza. ¿Cuánto le falta al 190 para llegar al 1000? ¿Al 190 para llegar al 1000? Vamos a hacerlo otra vez con nuestro tablero. Si quieres, haz un lado el dinero para que no... Ándale. Ahora estamos en 190. 190. Entonces, de 190 a 200 son 10. 10. Y luego vamos a contar nuestras de centenas. De 100 en 100, ajá. Ajá, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centenas son 800. 800. Y una decena, 810. Ay, muy bien, eres muy rápida. Ay, qué padre, me encanta este de juego de adivinanzas. Ok, siguiente. Creo que son muy fáciles, ya me di cuenta. Ahora... Siguiente adivinanza, niñas y niños, pongan atención. Soy el resultado de 1000 menos 500. ¿El resultado de 1000 menos 500? Vamos a nuestro tablero. Veamos. Aquí tenemos 1000 y vamos a llegar a 500, que está aquí. Muy ¿Cuánto bien. Nos queda? Pues 1000 menos 500 son... Tenemos una centena, dos centenas... ¿Tres centenas, cuatro centenas, cinco centenas? ¡500! ¡Muy bien! Ay, creo que ha sido muy fácil. Entonces, ay. Siguiente adivinanza. A ver. Sí, soy un número, más bien, otra diferente. Si tengo 650, ¿cuánto necesito para llegar a 1000? A ver, 650, vamos a ponerlo aquí. 650. Y para llegar a 1000, vamos a contar nuestras decenas. Muy bien. Entonces, una decena, dos decenas, tres decenas, cuatro decenas, cinco decenas, que son 50. Y luego, nuestras centenas. Una, dos, tres, 300. Y 50 que teníamos de las decenas, 350. Ay, creo que te están soplando las niñas y los niños. Sí, muy bien. Sí, nos gusta mucho este juego, ¿verdad, niñas y niños? Yo me estoy divirtiendo muchísimo. ¡Sí! Y sí, así también los niños, como nosotros estuvimos jugando, pueden utilizar su tablero y encontrar más fácil cuánto les falta para llegar a 1000. Ay, maestra Rosy, nos disfrutamos tanto esta clase que se me fue muy rápido el tiempo y ya se nos acabó. Ya nos vamos. Pero bueno, recuerden que tenemos más clases de matemáticas y que vamos a seguir jugando y aprendiendo. Muchas gracias, maestra Rosalba. Nos vemos, Ale. Nos vemos, niñas y niños. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con la clase de matemáticas de segundo grado de primaria. El tema fue la juguetería. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras.
Pero antes, pónganse de pie y vamos a movernos un poco, maestra Rosy. Ay, sí, nos hace falta hacer un poco de ejercicio. Ay, sí, un poquito. Ay, 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 mil abdominales, ¿qué le parece? Me parece ¿Cuántos perfecto. Abdominales tenemos que hacer para...? Mil sentadillas. Mil sentadillas. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien, una más. Bien, otra más. Bien trabajado, respira. Bien, una más. Bien, descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies, nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien, muy bien, elevamos los talones, bien, muy bien, nada más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas, bien, una más, otra, ok, Irwin, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y vamos, lo que vamos a hacer es vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Vamos a hacer una torsión, izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más, hacemos totalmente la torsión. Bien, acompañamos nuestro torso con la cabeza, y hacemos rotación derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda, acompañamos con la cabeza, muy bien, toda la torsión, bien, una más, alto, descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos, nos ponemos en posición nuevamente, los brazos enfrente y derecha. Izquierda, acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gob.mx